Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas TV en este día especial de domingo. Ahí ya lo tenemos a Mario Gallardo, el juez internacional, en esta tarde de Maratones Argentinas TV, en vivo para todo el mundo. Saben que lo pueden saludar, le pueden hacer preguntas también a Mario, ¿eh? Bueno, estamos en vivo a través de nuestra página de Maratones Argentinas TV. Quiero agradecer a Proyecto Creativo, Maura Wilson, MBS Informática y Bura Argentina, que van a hacer posible esta transmisión de día domingo, 17 horas. Bienvenidos a todos. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rulo, ¿cómo andas tú y todo tu público audiovisional? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por San Juan? Contanos cómo estás pasando esta cuarentena, Mario. Gracias a Dios, todo bien. Ya pasando una etapa mala que tuve yo, en plena cuarentena, tuve una etapa muy mala de salud. Y ajá, gracias a Dios ya salí, gracias al apoyo de la familia, de la gente conocida. Ya estamos bien, ya volvimos al trabajo. Bueno, muy bien. Que más me... Y sí, no. Seguro. Pero ¿cómo está ahí el tema? ¿Está complicado o está el tema del COVID? ¿Cómo? Está muy suave porque no hay circulación viral acá en San Juan. Tenemos 14 casos confirmados, pero son todos importados. Según las noticias, son todos importados. O sea, son camioneros, son gente que estuvo afuera, repatriados, como le llaman. Ajá. Pero no hay circulación, gracias a Dios. No hay circulación. Bien, perfecto. Mario, bueno, para entrar un poco en el tema de juzgamiento, preguntarte de tus inicios, antes de ser juez, ¿cuál era tu relación con el mundo del patinaje de velocidad? Y yo empecé por allá por los años 96 aproximadamente con mi hijo mayor, empezó a ir a patín. Y el profesor fue Oscar Contreras, entonces entré ahí, yo ahí en la cuestión, y ahí empecé a conocer el mundo patín, empecé a entusiasmar, empecé a entrar como todo padre, después empecé una etapa muy corta de dirigente, y bueno, y después me ofrecieron ser parte del juzgamiento, y en el 2002 empecé a... Me tomó el primer examen como juez federativo, señor Rodríguez, papá de Claudia. Él me tomó el examen acá en San Juan como juez federativo y bueno, después todos los pasos correspondientes nacional, nacional B, hasta que fui juez árbitro nacional. En el 2006... me recibí como internacional en Corea del Sur. ¿Cuándo y por qué empezaste a ser juez, Mario? Y empecé a ser juez porque acá en San Juan no teníamos jueces. Habían unos jueces, cuando yo empiezo me entero que habían unos jueces, no me acuerdo en este momento los nombres, y estaba la señora Silvia Camargo. Y ella nos entró a entusiasmar, y bueno, y empecé a contactarme con Daniel Ibáñez, Tito Morales, y ellos me hasta que llegamos a rendir. Rendí acá, en un nacional de escuela, rendí como federativo, acá en San Juan, y después en el 2003 aproximadamente, siendo en Rosario, como juez nacional B. Tuvo una particularidad, que rendí como nacional A también en Rosario. Tuve mucho apoyo de la gente, del arbitraje de ese momento, gente de Rosario, de Buenos Aires, que me apoyó muchísimo, me enseñó muchas cosas. Tuve unos problemas, digamos, de reglamento, que los reglamentos que nos dieron acá para rendir eran muy viejos. Cuando yo llego a Rosario, me enseñaron a estudiar otro reglamento que no lo entendía. Lo estudié en dos noches. Me acuerdo, en ese momento estaba Susana Martín, Jorge Violino,
no me acuerdo ahora en este momento el otro de Señorini, que me guiaron y me tomaron el examen después, el triunvirato que hubo en ese momento, que era Señorini, el Chuk y ¿cómo se llama? Ismael Martínez. Y bueno, y de ahí empecé. Claro, No, seguí, Mario, seguí. Sí, ahí en el Nacional A también rendí con los tres, el triunvirato. Con el triunvirato, perfecto. ¿Y ahí es donde ya te convertiste en juez internacional o cuándo rendiste para juez internacional? No, juez nacional. Internacional me recibo en el 2006, me fui a Corea del Sur con el apoyo de ya fallecido el señor Ricardo Green, que me presentó toda la gente del FIRS en Buenos Aires, en Corea del Sur. Perfecto. ¿Por qué te dicen el niño? Porque acá en San Juan, a los corredores, y nosotros tenemos un dicho, el niño, y ya quedó el niño. Empezó con el chico Ibáñez, Javier, que ya cuando yo entro al patín ya era conocido Javier por ser, estuvo en los nacionales. Y bueno, ya yo seguí con ese apodo. Soy para todos el juzgamiento del niño. El niño de San Juan. Exactamente, porque la mayoría de los jueces te llaman el niño Mario Gallardo, ¿eh? Sí, es el apodo que recibí en el patín. Tal cual. Mario, ¿qué satisfacción te dio llevar por primera vez el juzgamiento internacional para vos? Y satisfacciones muchas, no pensaba que iba a llegar a tanto. Yo era un juez oficial como para acompañar a mis hijos que corrían en ese momento, y bueno, y después se fueron dando las cosas y llegué a Nacional A, que yo pensaba que era lo último que iba a hacer. Cuando me ofrecieron viajar a Corea, no lo dudé y fui todo para allá. Me apoyó mucho Ricardo Green, me explicó un poco el juzgamiento. En ese momento acá teníamos el problema que teníamos dos reglamentos, el nacional e internacional. Ajá, exactamente. Entonces, había algunas diferencias. Y bueno, Ricardo me explicó en el vuelo, en el viaje me explicó todo Ricardo, para más o menos me orientó cómo iba a ser las cuestiones reglamentarias y el examen. Y bueno, y después las satisfacciones muchas. Conocí mucha gente muy buena. Recolecté muchos amigos de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Neuquén, de Jujuy, de Rosario. El mundo del patín, en la época que yo estuve, no me puedo quejar de nadie, de ninguno de mis compañeros. Tuve muy buena compañía. Bien, voy a pasar a los primeros saludos para vos, Mario. Andrés Villafañe, que aplaude. Verónica Rizzi, que dice hola, niño. Miguel Greco, que dice grande, Mario. Un abrazo grande, dice. Un saludo, Villafañe, mi yerno. Verónica, una muy buena amiga. Nos conocimos muy poco con Verónica. Y bueno, y con Miguelito es algo especial, tanto con Miguel como con Alfredo, que es padre e hijo, una amistad muy buena, muy sana. Bien, Clau Ramponi, que dice un abrazo grande a Miguel de Genaro, dice. Ahí tenés otro, Miguel, Claudia. Claudia también, tuve muy poco contacto con ella, tuve un poquito más con Miguel, pero bueno, o sea, muy buena gente, muy buenas amistades. Gastón Gallardo, que dice grande viejo. Ese es mi hijo. Me estaba haciendo emocionar. Adrián Rafaeta dice, Mario, un gran abrazo, dice. Gran. Adrián sí es un dirigente que conocí poco, pero me cayó muy bien. Bien, varios torneos dirigiendo, dice Verónica Rizzi. Sí, tuvimos muchas anécdotas con Verónica. Dirigimos muchos lugares juntos.
Verónica y el marido también. Mario, ¿consideras que hay diferencias entre los jueces de hace 25 años respecto a los actuales? Y diferencia, no creo, no creo. Pueden haber, ¿cómo te puedo decir? Ideas diferentes. Yo entré en una época cuando yo entré, cuando yo entro al patín venía con una idea de que era todo malo, era todo una guerra adentro. Ajá. A nosotros nos unió mucho Mael Martínez. De la época mía tuve muy buenas compañías, una unión en todo el juzgamiento. En todo el juzgamiento, o sea, no era tan como me lo habían contado. No sé si anteriormente fue guerra de arbitraje, pero después, bueno, hubieron algunas diferencias, tanto dirigenciales, de comité y todo lo demás, pero yo no lo sentí mucho, no lo sentí mucho. Claro, claro. Mario, en tus inicios, ¿tenías algún referente como juez? Sí, Vecesina. Lo vi muy poco, pero lo seguí en algunos torneos, video, como era antes, por Tito Morales. Tito Morales tenía mucho video de él y fue como una línea. No sé si la seguí a pie de la letra, pero me enseñó mucho. Sí, lo tuvimos a Raúl en una nota también hace bastante. La verdad que es un hombre con mucha presencia, decían por ahí lo que los conocían, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y después yo he estado a la par de jueces internacionales como, bueno, Alfredo Greco, Daniel Di Frisio, Dubidovich, Susana Múrtula, Graciela Di Paolo, Marcela Maggiolo. Y Héctor y Luchuk, que también fueron, que yo estuve muy a la par de ellos, ¿no? O sea, lo poco o mucho que aprendí fue de ellos. Claro, claro, tal cual. Como te iba a decir recién sobre las diferencias de los jueces, acá en San Juan eran muy poco. Entonces, no llegaban mucho las informaciones de lo que pasaba afuera, no sé si me explico. Claro. Cuando yo estuve en los torneos, no había... Yo no noté muchas diferencias. Diferencias como en todos los lugares, ¿no? O sea, cuando hay muchas personas cuesta un poco unificar criterios, pero... Bien, Mario, ¿volverías a ser juez? Sí, sí. Sí, con grandes amigos como tuve, sí, sí. Yo tuve que dejar, como te digo, tuve una enfermedad muy mala. Tuve un cáncer de colon, muy pocos lo saben, hoy lo están sabiendo. Ya salí, yo tuve que dejar el patín, perdí mucho tiempo de trabajo también, he estado 9 meses sin trabajar, hace un mes y medio que he vuelto, y eso me llevó a dejar el patín, el trabajo, tuve 9 meses, como te digo, sin trabajar, he vuelto hace un mes y medio, y bueno, o sea... Hoy, por problemas laborales, no podría viajar, ¿no es cierto? Pero sí, sí volvería a ser juez. ¿Y recomendarías a las personas a ser juez? Sí, sí, sí. Acá en San Juan, por lo menos, varias veces intentó abrir una escuela de jueces, muy pocos se prendieron. Jimena Contreras y otras chicas, no me acuerdo, Jacqueline y otras más, pero, o sea, Jimena fue la que más llegó, fue nacional, y, pero no, acá, como te digo, no, hay muy poco patín, muy poco patín. Después de haber venido como una capital del patín en San Juan, como era antes, ¿no?, que había muchos corredores, Tito Morales, Dante Morales, Oscar Contreras, Galo Herrera. Claro. Antonio González, que han sido, son los corredores muy conocidos en el mundo del patín argentino, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Qué te ha dado, Mario, el patinaje de velocidad en tu vida?
muchos amigos, como te dije, mucho aprendizaje, nunca terminé de aprender, esto nunca se termina de aprender, siempre se aprende algo nuevo. Muchas cosas hermosas, muchas cosas lindas, anécdotas, teníamos para contar infinidades, muchísimas cosas muy buenas, muy buenas. No tengo nada malo para contar. No. Mario, ¿cuál fue el torneo más importante que te marcó como juez a nivel internacional? Importante, y yo fui juez árbitro en el torneo de sur del 2006 de ruta. Pero para mí más importante fue rendir en Corea y estar en el Mundial de Rosario. Fueron los dos mundiales que estuve, y uno rindiendo y el otro participando, y el Juegos de Sur. Mario, contanos un poco cómo fue estar en Corea rindiendo para juez internacional. Quiero saber esa experiencia. Y una experiencia muy linda, muy loca, porque no nos entendíamos nada más que nosotros. estuvimos en un hotel que no había otra gente, que no éramos nosotros los argentinos, del patín. Colombia llevaba un mes en Corea aclimatándose, todo. Nosotros llegábamos una semana, dos días, tres días antes. Entonces fue difícil la comunicación. A mí me contactó Ricardo Compañagua, que era un español, con él nos entendíamos, y después con un colombiano que él tenía una llegada especial ahí, y bueno, y con eso más o menos, yo tenía mucha preocupación de rendir, cuando rendiera, y bueno, fuimos muchos los que rendíamos fuimos como 20 y pico jueces. Todos de afuera, o sea, Egipto, árabe, entonces bueno, fue difícil, pero bueno, lo logramos, y una experiencia muy linda, de la mano me acompañó mucho también Fernández, éramos los únicos que estábamos afuera. Ahí tuvimos un acercamiento muy grande con Andrea González, con el Chacho San Juan. Éramos los que siempre estábamos comunicados, porque los chicos corrían, entonces ellos no estaban alejados de nosotros. Claro. Pero tuve muy buena aceptación con ellos, no sé si ellos conmigo, pero o sea, yo con ellos sí me sentía bien protegido. Bien, Luis Alberto Pardo, que dice: "Hey niño, abrazo desde el sur", dice. Luisito, un buen amigo de la locución de Neuquén. Ah, es el famoso relator neuquino, ¿no? ¿Cómo? ¿Era el famoso relator neuquino? Sí, famosísimo locutor neuquino. Bien. ¿Tenías algún hábito o rutina antes de entrar a un evento estilo mundial, Mario? Y eran muchos nervios, las cábalas de siempre. Era un Padre Nuestro antes de empezar, y que Dios me ayude y que mi ojo me ayudaran también, porque uno se dedicaba a mirar las cosas, ¿no? Y que pasaban tan rápido los corredores que a veces uno no alcanzaba a ver todo, pero era lo único. Y después, bueno, apoyarse en los compañeros que uno tenía a nivel internacional también. Conocía algunos jueces colombianos que teníamos muy buena relación, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero compartí con varios jueces internacionales, y después de Cuba.
Maripaz de España. Mario, ¿qué es lo que tiene que tener un juez internacional para estar en un mundial? No te entendí. ¿Qué es lo que tiene que tener un juez internacional para estar en un mundial? Y mira, ser muy imparcial, muy imparcial. Por ahí uno no lo logra, pero como te digo, uno tiene que ser muy, muy imparcial, estar muy seguro, y, ¿cómo te puedo decir? Ser responsable en lo que uno vio, como para bien, como para mal, sostener lo que uno ve, ¿no? Lo que uno jugó. Pienso que eso es lo primordial. Si te equivocas, somos humanos, nos podemos equivocar. En un mundial tenés mucha salvedad de fotofini, de cámaras, de videos que tenés por todos lados. Tenés muchos ojos que te ayudan. Como también te dejan mal parado, ¿no? Claro. Sí, en estos tiempos creo que tenés más herramienta para lo que es el tema del juzgamiento, ¿no? Antes por ahí todavía eso no existía. No. Hoy, gracias a Dios, con la tecnología se avanza mucho. En otro deporte también fue bien, la tecnología también avanzó para bien, ¿no? Claro, sí, tal cual. ¿Cuál fue el momento más complicado en tu carrera arbitral, Mario? Momento complicado. Y complicado fue en un juzgamiento del sudamericano del 2006. Tuvo mucha controversia, mucha discusión, se actuó mal de muchas formas, de distintas partes se actuó mal, hubo una equivocación grande y fue un momento que yo la pasé mal, muy mal, a nivel internacional. ¿Nos podés contar un poquito qué fue lo que pasó, Mario, o no se puede? No, lo guardé en un cofre. No lo quiero volver a sacar. Está bien, siempre hay cosas que... Pero también los jueces generalmente siempre trabajan en todos juntos, son compañeros, generalmente en los mundiales y en los eventos. Y por eso te digo, o sea, la tecnología en un mundial, lo que te equivocaste lo solucionaste muy rápido. Ajá. Muy rápido se soluciona por la tecnología, no sé si me explico. Han habido fallos que, bueno, o sea, vos ves la tecnología, vos lo jugaste de una manera, hacen la protesta, se fija, se van los videos y se soluciona muy rápido. O sea, no perjudicas a nadie. Obviamente siempre se sienten perjudicados unos, otros favorecidos. No se intenta hacer eso, uno no dirige para eso. Claro. A mí me explicaron, me dijeron que nunca ganó fulano no por el árbitro, ganó porque por el esfuerzo. Entonces nunca me gustó. Si me equivoqué, bueno, o sea, me equivoqué, pero soy un humano y me puedo haber equivocado. Y me equivoqué un montón de veces, seguro. ¿Cómo ves hoy el patín argentino, Mario? Y cuando yo lo dejé, después lo seguía por ustedes, pero lo vi bien, lo vi iba avanzando bastante. Hubo una época de mucha sequía, después de Andrea González, ¿cómo te puedo decir? Que lo tenía más o menos alto el patín argentino en el mundo. Después empezaron a aparecer otros chicos, bueno, o sea, son los que estuvieron dando había una chica Posada, Bonet, Artero, que también llevaron mucho el patín, Arriba, Fascinato, muy buenos corredores. Ken Cubada, un corredor que me gustó siempre, desde chiquito que yo lo veía, andaba bien, un pibe que andaba muy bien. Y bueno, y está dando los frutos.
Claro. ¿Tenés alguna anécdota de aquellos tiempos para contarnos, Mario? Anécdota, hay muchas, muchísimas. Bueno, quiero entonces. No sé, bueno, una anécdota fue al Rosario cuando yo fui a rendir. Llego, me presento con Susana Martín, Betty, no me acuerdo el apellido ahora, Jorge Violino, y todavía no venía Señorini. Estaba Susana, no me acuerdo en este momento, Susana no. No me acuerdo. Me presento todo y bien, cuando le muestro el reglamento me dice, con esto consiguen construir de madera con este reglamento. Así que voy a imaginarte todo lo que sufrí en 2 minutos a buscar el reglamento nuevo, me empezaron a explicar cómo era el sistema, cómo eran las cuestiones, hasta que, bueno, 2 noches sin dormir, llegaba al hotel. Contábamos con Daniel Ibáñez, mi hijo mayor, y dormían, todos dormían, y yo con el velador estudiando el reglamento, en la puerta del patinón, leyendo el reglamento, los nervios y todo, y que mi hijo corría, y vos como papá podías ver, estaba ascendiendo, fue duro, y te vas acostumbrando después a que tu hijo está en una pista y vos no sos nadie más que un árbitro, un juez de patín. Y ese momento no me lo olvido más, no me lo olvido más porque vos llegás con una idea y te la cambian en 2 segundos. Y muy lindas cosas. En Córdoba nos fueron a buscar a una pista en La Falda en un trencito infantil. Anécdotas muy divertida, muy linda también tuve, con los jueces cuando terminaban los torneos, durante los torneos, unas diversiones sanas, muy buenas. Conocer era otra de las cosas que hemos tenido. Jujuy nos atendió muy bien, Neuquén, Buenos Aires, o sea, generalmente estábamos bien atendidos. Bien, Mario, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones de jueces? Y nuevas generaciones, muy poco vi, pero como te dije antes, o sea, por más que te equivoques, mantener tu decisión, tu óptica de lo que fue el juzgamiento hasta el final. Si te equivocas, después aprenderás a corregirlo, o después lo corregirás, pero siempre con o sea, sin perjudicar a nadie, porque uno siempre espera no perjudicar a ningún chico, que son los que hacen el esfuerzo. Y sin los corredores no existiríamos los jueces, siempre lo dijimos. O Claro. sea, uno trata de no perjudicar a nadie. Entonces, eso es lo que yo le diría a los jueces nuevos. ¿Crees que es positivo capacitar a los jueces? ¿Y por qué se hace ahora y no antes? Porque antes no había capacitaciones para jueces en aquellos tiempos, ¿no? No, 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 no. Siempre, bueno, hubieron muchas disputas en eso, muchas controversias, de rendir, de volverse, de revalidar los títulos. Había gente de acuerdo, gente de no, porque no nos sentíamos, ¿cómo poder decirte? O sea, no creíamos conveniente, o sea, volver a ascender a validar el título. Después, bueno, fueron cambiando las situaciones, se validaron algunos títulos, o sea, gente que yo, por ejemplo, no pude viajar por problemas laborales, por problemas económicos, que había que costearse eso solo. En ese momento, no, la federación acá en San Juan nunca, muy poco fue la ayuda de toda la vida, siempre fue igual, acá es más hockey que otra cosa, después se validó un poquito el estadístico, pero o sea, acá es todo pulmón, los jueces acá hemos tenido que
el movernos por cuenta nuestra acá, no había ¿cómo te puedo decir económicamente? Una ayuda económica de nadie. Entonces, eso también costaba, o sea, que también se reclamó eso siempre en la confederación. Se llegaba a prometer algún pago extra de todo, no se cumplía, seguíamos yendo a dirigir. Entonces yo pienso que eso fue lo que más o menos estaba para mi idea personal mía, estaba mal. De no tener, yo que llegué a ser internacional, veía que, por ejemplo, Colombia, nada que ver con la Confederación Colombiana. Los árbitros tenían hasta como un gremio, te puedo decir. Claro. Entonces, muy manejado, muy siempre atrás de la Confederación, teníamos mucha gente encima, la presión de siempre. Entonces, a mí me molestaba en ese sentido. Ajá. Como a mí. Sí, sí, seguimos. Bueno, o sea, son ideas que uno no... cada uno tiene su idea formada sobre lo que piensa, ¿no? Claro, claro, tal cual. ¿Cómo ves el nivel de los deportistas, Mario, en la actualidad? Y últimamente, como te estaba diciendo anteriormente, estaba viendo muy buen nivel. Perdón. Muy buen nivel había cuando yo dejé. Había muchos chicos muy saliendo bien, bien, que se veían que iban a andar bien. ¿Tuviste algunos, aparte de los dos mundiales, otros eventos internacionales, Mario? Bueno, los torneos de Mar del Patín, torneos internacionales Mar del Patín. Sí. Que era el Mar del Plata. Yo como árbitro tuve dos dirigiendo. ¿Y cómo fueron para vos esos eventos, Mario? Eran lindos. Y fue como papá el primer torneo nacional, que internacional, que llevamos a mi hijo, ¿no? O sea, me gustó siempre el Mar del Patín era como una preparación para los torneos nacionales que empezaban al mes siguiente, ¿no? Claro, claro. Mario, Tito Gallardo, que dice grande, padre, dice te amo, dice, contá la anécdota de Córdoba la Falda, dice. Ahí tenés, mira, tres protagonistas. Mi hijo corredor, Tito, entra a la pista sin casco. Sí. Fue árbitro, Brececina. Yo casi me desmayo cuando lo veo entrar a la pista sin casco. Le hacían señas de todos lados. Y el señor entró sin casco a la pista. Fue unos momentos de tensión, una anécdota linda, pero después que... fue Brececina ese tiempo, ese torneo fue árbitro. Ajá. ¿Y qué otros jueces había en ese tiempo, en ese momento, Mario? En ese torneo. Estaba Susana Múrtula, estaba Alfredo Greco, estaba Jorge Violino, Daniel Di Rizio, estaba... No me quiero olvidar de ninguno. Creo que estaba de Genaro también, creo, no me acuerdo bien. O sea, estaba Geronazo. Si no me equivoco, ese fue el torneo que nos fueron a buscar en el trencito de la alegría que le decíamos nosotros los jueces. Ah, mira. Bueno, tenías una camada de buenos jueces entonces en ese evento, Mario. Sí. Sí, como te decía antes, o sea, cuando yo entré al patín encontré muy buenos jueces, muy buenos jueces. Mario, ¿cuántos años tuviste como juez y como juez internacional? Como juez internacional del 2006 hasta el 2018. Ajá. Y bueno, después no hubo más torneos que yo fui a dirigir internacional. Después ya...
como que me alejé del patín, por el problema que, como te decía anteriormente. Claro, claro, claro. Daniel Dirricio, que dice, fuerte abrazo, Mario, un gusto verte, dice. Oh, que Danielito, sí, siempre nos acordamos de Danielito. Daniel, muy buena persona. Sí, a Daniel, que lo vamos a tener mañana a las 11 de la mañana en transmisión en vivo, ¿eh? Le mandamos un saludo también a Daniel Dirricio, que también va a estar en la transmisión de Maratones Argentinas mañana. Mario, ¿qué consejo le darías a los deportistas de hoy y a los nuevos jueces de hoy? Consejo, como te dije, o sea, de que uno tiene que mantener su juzgamiento, o sea, lo que cobró, y por más mal que sea, que estuviera, sostenerlo hasta el final, ser muy honesto en esto. Y a los deportistas, ¿qué te puedo decir? O sea, luchan para llegar a un mundial, luchan para ganar, y que lo hagan también afuera. O sea, todos tenemos dos piernas. Uno es según la cabeza, lo que te lleva a hacer la diferencia. Los entrenamientos, o sea, ellos lo saben. Yo no te puedo decir nada de eso. Bien, Mario. Saludos y agradecimientos, Mario. Y saludo a todos los que me conocen, como se dice, muchísima gente que hace mucho que no nos vemos, gente de Mar del Plata como Leroy, Fernando, que hace mucho que no nos vemos, o sea, y ya no sé si nos podremos volver a ver, yo ya prácticamente como estoy muy alejado del patín, mucha gente amiga, de todos lugares, agradecimiento a mi familia por el apoyo, mis hijos, mi nieto ahora. ¿Qué más puedo decir? Mi viejo, gente, compañero del laburo, que me apoyaron y me han agotado cuando yo no he estado, me han cubierto, mi jefe me da los permisos correspondientes. Bien, Mario, queremos agradecerte en nombre de Maratones Argentinas este momento que has tenido para nosotros en esta transmisión, en esta historia, y contarnos un poco la historia del juzgamiento en aquellos tiempos como juez internacional que fuiste, entre todos aquellos grandes también, ¿eh? Así que queremos agradecerte muchísimo este día domingo que has tenido el tiempo para nosotros y poder tenerte en vivo a través de Maratones Argentinas. Bueno, Rulo, de parte mía también, muchísimas gracias a vos por acordarse, por tenerme presente, muchos compañeros. También ese Alfredo Violino, una camada de jueces que siempre estuvimos muchos, muy, muy. O sea, Ismael Martínez fue una idea que tuvo y ahí nos hicimos muy amigos de un grupo que andábamos muy, mucho. Entonces eso también nos favoreció en la amistad. Claro. Pero con los otros jueces también. Muy buenas amistades, mucha gente conocida, entonces a todos ellos muchísimas gracias, tanto a vos, y bueno, acá estaremos, siempre lo seguimos un poco, trato de verlo siempre. Bien, tenemos. Seguro que sí. Mica Gallardo, que dice, muy orgulloso de vos, papá, te amo, dice. Mi hija. Está la familia ahí prendida, Mario. Bueno, Mario, que tengas muy buen domingo, muchas gracias y lo mejor para vos, ¿eh? Gracias igualmente para todos ustedes y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Mario. Muy bien, ahí pasado en Maratones Argentinas TV, Mario Gallardo, juez internacional en la historia del patinaje argentino. Quiero agradecer al Proyecto Creativo, a Maura Wilson, a MDS Informática. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana vamos a estar con Daniel Dirricio en otra transmisión en vivo. Ahora a las 19 horas entramos en transmisión con Lipavol TV, ahí la cadena colombiana, donde vamos a estar con Álvaro Rojas, el profesor, ahí en vivo a las 19 horas Argentina. Nos vemos pronto, a quedarse en casa, a cuidarse, como siempre digo, y nos vemos mañana lunes 11 de la mañana y ahora 19 horas en la transmisión de Lipavol TV. Gracias a todos por haber estado, que tengan muy buenas tardes y buen domingo.